queremos dar la bienvenida a nuestro primer invitado. Para él, me voy a tener que quitar esto porque estoy convencido de que él no va a decir ninguna chorrada. Así es lo que confío en él. José Ramón Alonso, que es doctor de la Universidad de Salamanca, uno de los mejores divulgadores y contadores de historias de este país, de historias de la ciencia, nos va a hablar de la neurociencia del futuro y quiero que le recibáis con un caluroso aplauso. Buenos días a todos. Es una enorme alegría estar aquí en mi ciudad. Hoy juego en casa y es una sensación muy especial. Para un científico que nos pidan hablar del futuro es algo que nos pone muy nerviosos. Creemos que realmente es imposible. Antonio os ponía ahí unos fotogramas de Blade Runner, una de mis películas favoritas, y no sé si os acordáis que sí, que se veían los coches volando, pero cuando Deckard tiene que avisar sobre los replicantes, se mete en una cabina telefónica. Esa es la realidad. Lo mejor del futuro no os lo vamos a saber contar ninguno porque no sabemos lo que va a ser. Pero sí que os digo que estamos metidos en ello, que estamos construyendo lo que va a venir. Y yo me dedico a la estructura más compleja, sofisticada e interesante del universo, que es el cerebro humano. Todos tenemos uno, lo usamos más o menos, y en él reside nuestro pasado, nuestros recuerdos, nuestras memorias, nuestro presente, nuestros sentimientos, las personas a las que queremos y nuestro futuro, nuestros planes, nuestros proyectos, las cosas que queremos alcanzar. ¿Y cómo es? Pues es un rompecabezas para un científico, pero tiene unas peculiaridades, que es que tiene muchas piezas. Tiene 86.000 millones de neuronas. Lo sabemos desde hace muy poco. Una investigadora, una mujer, ha conseguido dar por primera vez un número fiable. Cada una de esas 86.000 piezas no tiene 8, como muchas veces tienen las piezas de los puzzles, tiene aproximadamente 15.000. Y esas 15.000 conexiones no están directamente adosadas entre sí, sino que están unidas, como ahí os pongo, por 1,5 millones de kilómetros de cables biológicos. Eso es lo que tenemos todos en nuestra cabeza. No solo hay neuronas, además, sino que hay otro tipo de células, las células gliales, que se encargan de hacer un andamiaje, que se encargan de limpiar, que se encargan de proteger. No has dicho ninguna chorrada, tranquilo. Bueno. Iba a sacar la cartera ya, digo, joder. Entonces, algunas de ellas son como los antiguos coperos del rey. Prueban todos los alimentos antes de que lleguen a la neurona. Y el hombre que fue clave en el conocimiento de estas células, de las células gliales, fue un vallisoletano, Pío del Río Ortega. Y yo creo que hay que reivindicarle como una de las grandes figuras de la ciencia. Probablemente la Guerra Civil arrasó con su carrera, arrasó con su escuela, pero antes de eso fue honoris causa por Cambridge, fue candidato al premio Nobel y es uno de los grandes de la ciencia que hay que reivindicar, y más en esta ciudad. Un día en el hospital. Gracias en nombre de don Pío. En el hospital un día oí, dice, habiendo ríos tan conocidos en esta ciudad como el Pisuerga y el Esgueva, ¿por qué han puesto el nombre de un río que no conoce nadie? Río Ortega. Bien, las neuronas se encargan de esas cosas tan maravillosas como aprender, recordar, dar órdenes a todas las partes de nuestro cuerpo, generan eso que no entendemos muy bien todavía, que son los sentimientos, los sueños, hacen lo que somos. Sois vuestro cerebro, no más. ¿Cómo ha evolucionado? Los primeros cerebros, se supone, creemos que son de hace unos 500 millones de años. La evolución humana, pues esa separación con el chimpancé de ese predecesor hace unos 7, 6 millones de años. Y nuestro cerebro del Homo sapiens, unos 2 millones de años. La cosa es que es un cerebro joven, un cerebro que todavía no ha llegado a sus límites. Y hace 7 y 2 millones de años hubo dos mutaciones
dos duplicaciones de un gen. Las duplicaciones de genes en nuestra especie son raras. Solo hemos tenido 30 desde que nos separamos de los chimpancés. Pero esas mutaciones afectaron a nuestro cerebro e hicieron una cosa sorprendente. Y es que el crecimiento de nuestro cerebro se ha hecho muy lento. Tardamos mucho en tener esta cabeza que tenemos. Tardamos meses, años. Eso da tiempo a que tengamos este cerebro tan complejo y que pueda hacer tantas cosas. Si cogéis esos genes mutados y los ponéis en un ratón, el cerebro no se hace más grande, pero las neuronas de ese ratón que tiene esa mutación extraña se desarrollan mucho más, son mucho más complejas. Entonces, dos acontecimientos afortunados en la historia evolutiva hicieron que seamos quienes somos. Otra cosa llamativa es que tenemos una imagen del cerebro como algo sólido, algo que se queda ahí petrificado, algo que lo único que puede es perder neuronas, estropearse, irte de botellón y matar unos cuantos miles. No, no es así. Nuestro cerebro cambia constantemente, se está modificando. Es distinto desde que habéis empezado a oírme. Y ahora mis gestos o mi forma de andar la tenéis grabada en vuestro cerebro. Si nos vemos por ahí por la calle, me podréis reconocer, invitarme a una cerveza y estas cosas, ¿no? Entonces, esas conexiones se modifican constantemente, en un plazo muy corto, en un plazo de horas. Es algo que sucede a cualquier edad. Sabemos que en las etapas iniciales, que un niño aprende rapidísimo, que aprende a la perfección, pero seguimos aprendiendo a los 60, a los 70, a los 80, a los 90. Nuestro cerebro no se acaba, la plasticidad neuronal no se acaba. Esto implica que el aprendizaje, que el cerebro le tenéis que poner retos. El punto clave es que hace lo que le pidamos, pero si lo único que le pedimos es que se siente todo el organismo delante de una televisión, pues es demasiado fácil. Someterle a tensiones, someterle a pruebas, exigirle ir a otros países, exigirle aprender un nuevo idioma, tocar un instrumento, lo que sea, ponerle retos, porque es como todas las demás partes de nuestro cuerpo, si lo ejercitas, se mantiene bien. Una de las cosas que hemos descubierto, he hecho esta primera introducción, ahora os cuento un poco lo que trabajo y luego ya entraré a contaros posibles futuros. Es que hay neuronas nuevas. Creamos nuevas neuronas todos los días. Antes, hace unos pocos años, creíamos que solo podíamos perder neuronas. No es verdad. También las podemos sumar. Esto es un truco. O sea, todos estos circulitos que veis aquí son células, pero estas que se ven tan bien son que han nacido en los últimos días. Entonces, esas neuronas son funcionales, se integran, solamente sabemos que están en dos sitios, quizá un tercero, pero nos abren una posibilidad, que es lo que soñamos, que es lo que yo trabajo, que es intentar reconstruir circuitos dañados, que es intentar reparar el cerebro. Ese proceso se llama plasticidad neuronal y sucede en cosas como que aparezcan nuevas neuronas o que mueran. De ese puzzle que os decía de 86.000 millones de piezas, imaginaros que cada día aparecen unos cuantos cientos o miles y desaparecen unos cuantos cientos también. No solo eso, sino que las prolongaciones de esas neuronas, vuelvo al ejemplo del rompecabezas, esas expansiones, pueden crecer, pueden acortarse, puedo cortarlas, eliminarlas, hacer una poda, puedo hacer que varíen la resistencia, pueden ser así, pero si ese circuito le uso, porque, por ejemplo, quiero recordar algo, de repente esa sinapsis se vuelve mucho más fuerte. Nuestras memorias están codificadas en esos pequeños cambios. Por eso recordamos. Por eso, si tenemos que estudiar, si repasamos y estamos haciendo que ese circuito de vueltas, cada vez esa conexión es más fuerte. Y por último, también tenemos cambios en los genes. Creemos como que los genes solo actuasen en el desarrollo fetal temprano. No es así. Vuestros genes están respondiendo también a las situaciones que vivís. Ese lento desarrollo cerebral es una de nuestras bazas. Cuando nacemos, nuestro cerebro tiene un 25% del tamaño final. A los 2 años ya tiene el 80%. Seguirá creciendo lentamente hasta llegar al comienzo de la adolescencia. Lo siguiente es que es capaz
de procesar simultáneamente una cantidad ingente de información. Distintos estímulos, percepciones, atenciones. Jugamos con todo eso para dar una respuesta ágil, flexible, necesaria. Y dentro de esto, yo a lo que me he dedicado muchos años es al sentido menos conocido, que es el olfato. Esto que veis ahí es la cabeza de una rata cortada por la mitad. Ahí veis ese diente tan marcado. Y esto que veis aquí es la mucosa olfatoria. Ahí están nuestros receptores, con eso olemos. Y de ahí llegan las señales hasta el bulbo olfatorio, que es el comienzo del cerebro. Esto que veis aquí ya es el cerebro de esta rata. ¿Por qué estudiar el olfato? A la gente no le interesa mucho el olfato. Si pierdes el olfato, pues dejas de disfrutar la comida y un buen vino, que es algo importante. Pero tampoco es tan grave, ¿no? Olemos cuando respiramos. Constantemente estáis oliendo. No lo podéis evitar. No podéis evitar entrar a un sitio y que haya mal olor y notarlo. Y son señales que son muy importantes para nosotros. Pero lo que a nosotros nos ha llamado la atención es que ese cerebro tiene una capacidad única de interpretar el mundo, gracias también al olfato. Esto que estáis viendo aquí es esto que vemos todos después de comer, los famosos documentales de naturaleza. Una hazaña cognitiva impresionante, porque lo conseguimos ver al mismo tiempo que dormimos. Y ahí en las llanuras del Serengeti, este ñu acaba de dar a luz a su cría. Si os fijáis, tiene la placenta todavía colgando. Este animal se va a levantar de forma instantánea. A través del olfato, los ñus se han sincronizado y hay cientos, miles de nacimientos en esa misma hora. ¿Por qué? Para que a los leones no les dé tiempo a comerse más que a unas pocas crías. Porque si lo hacemos de forma pautada, los leones tienen desayuno, comida y cena las próximas semanas. No, todos a la vez. Y entonces, las madres se han sincronizado y ahora la madre está reconociendo a su cría porque se va a poner en pie y van a empezar a correr. Si se separan, esa cría está muerta. Tiene que mantenerlo. Y no sé si habéis dado cuenta que nosotros hacemos cosas como estas. Cuando hay un bebé, aunque sea en un carrito, metemos la cabeza y le olemos. Y le estamos identificando. Y probablemente un beso, algo tan maravilloso, es también un reconocimiento. Queremos aprender el aroma de esa persona que nos interesa tanto. Es un experimento muy sencillo. Si a las madres en el Hospital Río Ortega les das a oler tres pijamitas, el de su bebé y el de otros dos distintos, dice, ¿cuál es el de tu bebé? Todas te dicen lo mismo, ni idea, me huelen todos igual. Dice, bueno, elige uno. Cuando les dices que elijan uno, resulta que a los 10 minutos el porcentaje de aciertos es del 90% y a una hora es del 100% prácticamente. Aunque ellas no lo sepan, aunque crean que no son capaces de reconocer, prácticamente todas en un tiempo récord reconocen el olor de su hijo. Bueno, las neuronas del olfato están expuestas al medio externo, algo asombroso. No hay tantas cubiertas, pensaros aquí, cuero cabelludo, cráneo, las meninges, el líquido cefalorraquídeo. No, estas que tenemos ahí dentro de la nariz están abiertas, expuestas al medio. Hay quien piensa que tenemos que buscar ahí nuevos antibióticos y nuevos antivirales, porque como una neurona vive ahí en esas circunstancias. Todas ellas son capaces de mandar sus axones porque esas neuronas se están cambiando continuamente. El único sitio de nuestro cuerpo donde las neuronas se renuevan de forma constante. Y forman buenas conexiones. O sea, supongo que a todas vuestros novios o maridos os regalan flores todas las semanas y no tenéis problema en reconocer el olor de una rosa. Pero si hay alguna que tiene la mala suerte de que solo cuando tiene que hacerse perdonar algo o algo por el estilo, no tenéis problemas en reconocer el olor de la rosa, porque la conexión es perfecta. Si tuviésemos eso en otras partes del cuerpo, cuando alguien tiene una tetraplejia porque las rutas en su columna vertebral se han roto, podríamos conseguir reconstruir los circuitos. Eso se está haciendo con estas células, las células en sitting cells, sería algo así como las células de la vaina, que solo están ahí y conducen esos axones, que son esos que veis ahí arriba,
hasta su destino perfecto. Si consiguiéramos guiarlo, tendríamos una solución para algo que ahora afecta, desgraciadamente, a muchas personas. Y luego, las neuronas nacidas son capaces de migrar a través del tejido. No entendíamos cómo. Un tejido maduro, lleno de cables y de conexiones, ¿cómo llegan las neuronas? Hemos encontrado que tienen túneles. Tienen túneles por los que atraviesan hasta su destino final a través de eso que veis. Bueno, en todo esto hay que reivindicar a este señor. ¿Sabéis quién es? ¿Eh? Esto es un selfie. Antes se llamaba un autorretrato, pero ahora nos hemos vuelto europeos y se llama un selfie. Y el problema es que todos le conocemos cuando ya era canoso, se le había caído el pelo, y aquí está con su hija Paula. Es Santiago Ramón y Cajal, que era también, entre otras cosas, un precursor de la fotografía y exploró mucho el tema de la fotografía en color. Pero claro, si tú eres un señor del siglo XIX, comienzos del XX, que has vestido de gris y de negro, la fotografía en color no te da mucho juego. Entonces, lo que hace es a su hija que se ponga un mantón de Manila y se ponga unas flores en el pelo para demostrar la belleza nueva, desconocida, de la fotografía en color. Bueno, este cerebro nos ha permitido cosas tan asombrosas como esta que veis aquí. ¿Sabéis qué es Excalibur? Que es un bifaz maravilloso, que es posible que sea una ofrenda a los muertos, que se ha traído de una piedra de lejos, de Atapuerca, que está sin usar y que se ha mantenido porque era la navaja suiza perfecta durante cientos de miles de años. Con la punta puedes perforar, con el filo puedes cortar, con la parte de abajo puedes machacar. Y este cerebro que ha sido capaz de hacer esta maravilla ha hecho otra, como el Pioneer, que ha salido ya del sistema solar. ¿Os imagináis un cacharro hecho por los humanos que ha salido ya del sistema solar? Que se dirige volando a una velocidad endiablada hacia las estrellas. Esa es nuestra historia, ese somos nosotros. Bueno, yo para preparar esta charla no sabía qué demonios va a ser el futuro de la neurociencia. Entonces, pregunté a la gente de mi alrededor, ¿qué es lo que a ti te gustaría que trajera el futuro de la neurociencia? ¿Cuáles son los sueños a cumplir? Me dijeron, el primero, algunos son de colegas cercanos y otros de gente que no tiene nada que ver con la ciencia. Controlar neuronas individuales. Tenemos métodos para hacer cosas, pero son muy burdos. Manejamos grupos de miles de neuronas. Pero qué chulada sería poder hacerlo con las neuronas que quisiéramos, una de esas 86.000 millones. Lo siguiente fue retrasar el envejecimiento. El envejecimiento es también un proceso cerebral. El que no podamos correr una maratón o no bajemos las escaleras a la misma velocidad no es tan grave como perder la memoria o un declive cognitivo. Lo tercero, mi madre que está aquí entre vosotros, que siempre me echa la bronca porque no me acuerdo de nada de la infancia, pues recuperar las cosas olvidadas, ¿no? Que tú puedas, cosas que viviste y que a veces es posible que sigan ahí guardadas, que las podamos sacar a la luz. Lo cuarto fue eso que os decía antes de entender cómo amamos. Cómo esa persona a la que estás pensando todo el día, ¿por qué sucede eso y dónde sucede? Los sentimientos son algo muy particular del cerebro humano. Saber si existe el libre albedrío, esto me lo dijo uno de derecho. ¿Por qué eso? Es muy importante, porque hay una defensa jurídica ahora que es yo no he sido, mi cerebro me obligó a hacerlo. No os riáis porque tiene más miga de lo que pensáis. Esto un músico, ¿para qué voy a estar escribiendo? No, yo quiero componer directamente música, esto que sueño que empiece a sonar. Bueno, mover cosas a distancia, ¿eh? Esto yo practicaba en clase. Cuando estaba aburrido y había ahí el borrador, intentaba ver si conseguía que se cayera, pero no lo he conseguido todavía. El octavo era solucionar estos problemas sociales en los que vivimos, cuando hay a veces tanta empatía, cuando no conseguimos, no quiero pensar en cosas que van a suceder pronto. Bueno, la sociedad es muy importante para nosotros, somos animales sociales. Eliminar, ¿sabéis que las personas que tienen esquizofrenia muchas veces sienten en su interior una voz que les dice, mata a esta persona, mátate a ti mismo? ¿Imagináis lo horroroso que es eso, no poderlo parar
y que te digan cosas que normalmente son, como os digo, lesivas, muy dañinas para ti o para otras personas. Sentir que tienes a alguien que está siempre presente, que te intenta dominar. Y la décima, pues todos sabemos que nos afecta, gracias a Dios, porque no nos morimos de otras cosas antes, nos afectan las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, y que si pudiésemos proteger o sustituir a las neuronas que perdemos. Yo, después de estas 10, dije, ¿no queréis que multipliquemos algunos panes y unos peces o resucitar algún muerto? Bueno, estas son las 10 peticiones de las que os voy a hablar, ¿vale? La primera, hace exactamente un mes, el Instituto Tecnológico de Massachusetts dijo que había unos investigadores que han conseguido, con un algoritmo y inteligencia artificial, hacer un sistema de maniobra que va al cerebro y que consigue actuar sobre neuronas individuales. ¿Vale? Nosotros con la mano, yo creo que el bordar, que es algo muy delicado, lo podemos hacer en milímetros, pero una máquina lo puede hacer en centésimas o milésimas de milímetro. ¿Vale? La siguiente que os había planteado era retrasar el envejecimiento. Esta es de hace unos pocos meses más, pero no mucho. Diciembre del 2016, en el Instituto Salk, donde yo trabajé y fui, lo pasé muy bien, pues han conseguido, en ratones, que es el animal que más utilizamos en estos momentos, revertir el envejecimiento y conseguir que esos animales tengan un periodo de vida un 30% más largo. Han trabajado con el mismo modelo de progeria, que lo habéis visto, son estas imágenes terribles de niños que tienen un envejecimiento acelerado. La tercera de las peticiones era volver a recordar. Y aquí os traigo una frase maravillosa, preciosa, que es de Luis Buñuel. Y Luis Buñuel se queja porque dice que la memoria es lo que hace nuestras vidas. Y la vida sin memoria no es vida. Pero ¿sabéis por qué decía esto? Porque su madre tenía Alzheimer. Y entonces ese dolor es lo que él transmitía al darse cuenta de lo que es perder la memoria. Bueno, hay un tipo trabajando en la Universidad del Sur de California que está haciendo implantes cerebrales, implantes flexibles. De momento no consigue recuperar memorias, pero consigue que un cerebro que ha perdido la capacidad de almacenar memorias vuelva a trabajar con ellas. Todo esto abre un campo increíble en estos momentos. Quizá podamos guardar memorias ahí, quizá podamos quitar el implante y conectarlo a un ordenador, y lo que algunos ya sueñan, quizá cuando nosotros muramos, nuestras memorias pueden seguir en algún sitio. Entender cómo amamos, pues antes os he hablado del olfato y de cómo el beso puede ser un olfato, entonces se ve que los olores cambian la expresión de nuestros genes, alteran nuestros transmisores cerebrales, modifican nuestros comportamientos, eso también lo hemos vivido muchos, y generan eso que llamamos atracción. O sea, es un proceso cerebral del que sabemos cada vez más. Por ejemplo, generamos oxitocina, que se la llama la hormona del amor y nos las venden por internet, pero también los chimpancés, cuando van a una guerra, generan oxitocina para luchar con su compañero. Siempre luchan por parejas. Saber si existe el libre albedrío, pues aunque creáis que tomáis las decisiones, resulta que antes de que toméis la decisión hay una señal que se puede medir dentro de vuestro cerebro, 200 milisegundos antes. Antes de que yo crea que he decidido si tomo el café con leche o solo, una señal dice que mi cerebro ya sabe qué es lo que voy a elegir. Componer música imaginándola, hay un señor que lo hace, lo podéis ver en internet cómo son esas grabaciones. Controlar objetos con la mente, por ejemplo, un pequeño helicóptero, se utiliza ahora para que los niños aprendan a concentrarse, los que tienen problemas de atención. Si estás concentrado en la corteza frontal, por eso está ahí la señal, es un aparato que vale $100, el helicóptero vuela, si no, no vuela. Pero el Departamento de Defensa de Estados Unidos le interesa también para que sus pilotos de combate no tengan que dar órdenes a las manos para que den orden a unos botones, para que den órdenes a un ordenador, sino que directamente la mente controles el ordenador. Solucionar problemas sociales. Si cambiamos, si tenemos unos ratones que han tenido una dieta muy rica en grasa, el microbiota de su intestino cambia y resulta que estos animales no interaccionan unos con otros. Si arreglamos eso, vuelven a ser animales sociales. Nos interesa para temas como el autismo, nos interesa para muchos temas. Eliminar de las voces de la esquizofrenia se ha hecho con avatares. Lo que se ha conseguido es hacer un retrato robot de esa voz y de repente a través de un ordenador y con el retrato robot el especialista, el psicólogo, va corrigiendo esas voces. Es un experimento nuevo del University College de Londres, pero ha conseguido un éxito.
Y lo último es lo que yo me dedico, que es conseguir sustituir esas neuronas que se van perdiendo, como veis ahí. Todos esos huecos son neuronas que han muerto. Hemos conseguido identificarlas, sabemos cuáles son las que van a morir. Hemos conseguido, con células madre, sustituir a las nuevas células con un donante. Entonces, la que vais a ver es una célula verde, que es la que hemos puesto nueva. Y al final, ¿qué es lo que os digo? Pues que la mejor forma del futuro de predecirlo es construirlo. Y en eso es en lo que estamos. Muchísimas gracias.